Por acompañarnos, mil gracias también por su paciencia. A continuación, mi general José Roberto León Riaño, director designado de la Policía Nacional y subdirector general de la institución en este momento, en compañía de mi general Carlos Ramiro Mena Bravo, director de la DIJÍN. Les entregan a ustedes la información relacionada con una noticia, una de las noticias del día que ha sido pública esta mañana por ustedes, los colegas de los medios de comunicación, en relación con la entrega a la justicia norteamericana de Javier Antonio Calle Serna, el mayor de los hermanos Comba, cabecillas, entre otras cosas, de la organización criminal de los Rastrojos. Quedamos atentos al final a sus preguntas. Como siempre, Heidi me colabora con el micrófono. Les pedimos levantar la mano y ella va hasta el sitio donde ustedes se encuentran. Muchas gracias, mi general. Primero que todo, darle la bienvenida a esta rueda de prensa. Agradecerles a todos ustedes las manifestaciones, la felicitación por la designación de que fui objeto por parte del Gobierno Nacional. Indicar que en las últimas horas, producto de la presión, de la persecución del Gobierno Nacional contra todos los narcotraficantes y la actividad operativa de la Policía Nacional, en las últimas horas se entregó a la justicia norteamericana, específicamente a la DEA, en Aruba, Javier Antonio Calle Serna, alias Comba o el Doctor. Y de inmediato, enviar un mensaje claro y contundente a todos los narcotraficantes, y especialmente a Loco Barrera, que le quedan pocos días de libertad. Que la Policía Nacional, en cumplimiento del mandato del Gobierno Nacional, esté donde esté, llegará con todas sus capacidades para capturarlo o neutralizarlo. Y que si está en un país extranjero, a través de operaciones de inteligencia, de intercambio de información, actuaremos allá con las policías hermanas y con los gobiernos de esos países. Es decir, la única vía que le queda a los narcotraficantes, a los terroristas, a los integrantes cabecillas de las bandas criminales, es que se sometan a la justicia colombiana. El señor Javier Antonio Calle Serna es el hermano mayor de este clan de narcotraficantes. Indicar que todas las operaciones que adelantó la Policía Nacional, en coordinación con autoridades extranjeras, permitieron la captura de más de 16 familiares y colaboradores de primer nivel de este clan de narcotraficantes conocido como el clan de los Comba y la banda criminal de los Rastrojos. Su historia criminal data desde la década del 70, del 80, cuando comienza a trabajar perteneciendo al bloque sur de las FARC. Posteriormente, en la década del 90, conoce a un narcotraficante reconocido como alias Jabón. Con el transcurrir de los tiempos, llegó a convertirse en su mano derecha, trabajando al lado de su hermano Luis Enrique. Su primer dato de impacto en el mundo criminal aparece en el año 97, cuando, ustedes recuerdan, alias Jabón fue víctima de un atentado en un hospital donde estaba recluido en la ciudad de Cali, a donde había sido llevado después de haber sido víctima de un atentado en el municipio de Rosso. Allí es la primera aparición de impacto de alias Comba o el Doctor. Posteriormente, con participación de su primo Rafael Ángel Uribe Serna y a través de una oficina de cobro reconocida como Los Mangos, alias el Doctor, planeó y participó en el homicidio de Elmer Pacho Herrera en el año 98, específicamente el 5 de noviembre, en hechos ocurridos en la cárcel Modelo de Bogotá.
En el año 2007, cuando se produce una tregua en medio de la guerra que libraban los narcotraficantes del norte del Valle, alias Comba o el Doctor, decide aliarse con el Loco Barrera, situación que genera malestar y división con su hasta entonces patrón, alias Jabón. En enero del año 2008, cuando Wilber Varela, alias Jabón, es asesinado en Venezuela junto con una escolta, este homicidio se le atribuye a alias Comba o el Doctor, como quien planeó y quien ordenó la ejecución de este doble homicidio, donde se encontraba alias Jabón. Es importante indicar que la Policía Nacional, a través del intercambio de información y de la cooperación internacional de nuestras policías hermanas de otros países y de gobiernos de otros países, hasta el momento ha logrado la captura de 36 capos de primer nivel fuera de Colombia. Por ello, el mensaje claro y contundente: estén donde estén, allí llegaremos con toda la Policía Nacional, con todas las capacidades de la institución, pero lograremos la captura, la neutralización o el camino que les queda, como sabemos lo hizo alias Comba o el Doctor, someterse a la justicia colombiana o en este caso particular entregarse a las autoridades norteamericanas. De igual manera, en todas las actividades operativas que adelantó la Policía Nacional contra los rastrojos, han sido incautadas más de 15 toneladas de cocaína en todos estos operativos. Indicar que en muchos de estos operativos, algunos de nuestros policías perdieron la vida, y para ellos hoy el reconocimiento, hoy nuestro agradecimiento, porque dieron lo más sublime del ser humano, que es su vida, por lograr un mejor país y dejarle a las futuras generaciones un mejor mañana. Muchas gracias. Quedamos entonces atentos a sus preguntas. Ustedes levantan la mano y con mucho gusto Heidi me colabora con el micrófono para que mi general les pueda responder. General, buenos días. Buenos días. General, buenos días. ¿Y qué detalles tenemos sobre esta entrega de alias Comba? ¿Qué podemos decir que han encontrado ustedes o qué les han informado las autoridades estadounidenses? Bueno, venía en un proceso, vuelvo y le insisto, producto de la presión del gobierno nacional, producto de los operativos de la Policía Nacional, producto de la notificación que siempre ha tenido clara la institución en el sentido de que perseguiremos con todas nuestras capacidades toda clase de delito en Colombia. Producto de ello, él logra un acercamiento con las autoridades norteamericanas y el viernes pasado en Aruba se entrega a las autoridades norteamericanas, específicamente a la DEA. Y de allí fue trasladado a Nueva York, donde tiene un requerimiento judicial. General, ¿cómo está usted? Buenos días. General, uno esperaría que con una entrega haya delación, y seguramente habrá delación por parte de alias Comba con relación no solo a rutas o a lo que ya haya hecho, sino también al aspecto político, sus relaciones y demás. ¿Ustedes tienen información en ese sentido desde la Policía Nacional? Pues nosotros no conocemos los detalles de la entrega, pero como es conocido de igual manera en los hechos donde hay entregas de narcotraficantes, proceden a delatar a todos los integrantes de su organización criminal, de pronto a entregar rutas, etcétera, etcétera. Eso ya hará parte del proceso de negociación con las autoridades norteamericanas. Todo eso está siendo manejado por las autoridades norteamericanas, especialmente por la DEA y obviamente el juez que está conociendo el caso de él. General, buenos días.
en otro tema, quisiéramos saber, ¿ya hay establecidos nombramientos en la cúpula de la policía? Pues estamos en pendientes de una reunión con el señor ministro de Defensa y él hará las notificaciones en ese sentido. Puede ser probable que de pronto del proceso que inició su hermano mayor, él también esté involucrado en ese proceso. Pero lo que sí queremos ser contundentes es que nosotros continuamos contra nuestra decisión firme, nuestra decisión producto de la convicción de que la lucha es frontal y total, permanente contra el narcotráfico y contra todas las manifestaciones delincuenciales en Colombia. General, buenos días. Buenos días. ¿Me puede comentar, los narcotraficantes se entregan en Estados Unidos, pero por qué esas penas tan irrisorias, tan pequeñas? Porque en Colombia son máximas y en Estados Unidos porque le dan tan pequeñas penas. Bueno, aquí hay que indicar que de igual manera han habido penas de muchas condenas de años de cárcel en Estados Unidos. Ya el señor ministro de Justicia en una visita reciente a Estados Unidos planteó esa preocupación y allí ya hay una como un acuerdo con las autoridades norteamericanas. Bueno, mil gracias a todos, mi amor. Creo que queda una última. Heidi, ¿tú me ayudas? ¿Sí? Mano a los carteles mexicanos. Bueno, aquí hay que indicar que las organizaciones criminales en Colombia dedicadas al narcotráfico han tenido sus conexiones con los carteles mexicanos. Podríamos indicar, por ejemplo, de una captura de alias La Máquina, un gran trabajo operativo que hizo la Policía Nacional, producto de investigación de varios meses, producto de un acopio de pruebas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, producto de un trabajo de inteligencia, y logrando esa captura, una vez más, se logró evidenciar la conexión fuerte que hay entre las organizaciones criminales de narcotraficantes colombianos con los carteles mexicanos, en ese caso particular con el Chapo Guzmán. Y podríamos indicar que la mayoría de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en nuestro país tienen conexiones con los carteles mexicanos. Muchas gracias a todos. Les agradezco mucho su atención. Buen día.